Terry straw, buildings of burden, hearing the bombs fall in the dark. The silver glows, here comes the curtain. From flesh and bones came their attack. They are all sick, they're strangers. They wound my skin with nails of rust. Nothing to do, I'm a failure. The beast is loose and I'm on its dust. The ones who I love are gone on them now, keeping my blood here so cold. This is my fate, I'm the remnant. No more faith, only fear. It's a hard crusade, but the end is near. It's hard to steal, it's hard to give the way when you're alone. Antonio Chaver es el director de La Sombra, que es el largometraje del que nosotros vamos a hablar a continuación, y viene acompañado también por Fernando Solís. Él nos va a explicar cuál es el proyecto de Crowdfunding, perdón, que él es el encargado de esa parte también, de todo el proyecto que engloba La Sombra. Somos tres compañeros dentro de producción, sí. Somos tres, nos encargamos los tres, nos vamos repartiendo todas las áreas dentro de producción. Sí. ¿El trabajo en equipo? Efectivamente. Es lo que tiene, que es tan importante. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos y vamos a hablar de este proyecto. ¿Cómo surge la idea de darle forma a La Sombra? Pues después de haber grabado 6 cortometrajes y un documental que se estrenó hace poco, sí, en el Jardín Botánico de Córdoba, era la necesidad personal de desarrollar un poco más los personajes y la historia, después de haber visto, según mi punto de vista, que los cortometrajes me han salido bien dentro de lo que cabe, ¿no? Y que cada uno mejoraba un ámbito del anterior desde mi punto de vista como realizador. Sí. Era algo más, una ambiciosidad personal, o sea, no nada muy global, simplemente de creo que puedo hacerlo un poco más largo, contar algo que tenga un poco más de trasfondo y darle, sí, más vida todavía a unos personajes. Que ya la tienen de por sí, pero que tú quieres alargar un poquito más, ¿no? Sí. ¿Cómo se presenta este proyecto? Pues un proyecto independiente, ya que todo el equipo que tenemos no lo hacemos por ganar dinero, sí, no nos lucramos de ello, sobre todo es por arte y por hacernos un nombre dentro de Córdoba, que sí, la verdad es que hace falta, que no hay mucha cultura cinematográfica, sí, dentro de Córdoba y queremos intentar alzarla, ¿no? Sí. Por así decirlo. ¿Cómo está el mundo del cine en Córdoba? Contigo ya hablábamos la semana pasada, porque además has formado parte de Cordometraje, que ese era el tema que venías a tratar en la entrevista. ¿Cómo está el mundo del cine aquí? ¿Es sencillo hacerse un hueco? ¿Es sencillo que un proyecto como este cobre forma? No, porque no decimos que no haya una industria, posiblemente la haya, pero es algo muy escondido, ¿no? Como por ejemplo Madrid, Barcelona, que sí, son palabras mayores. Y entonces, básicamente, pues han surgido películas, pero tampoco es que se hayan dado muy a conocer. Sí. Y entonces, nosotros lo que estamos intentando con La Sombra no solo da a conocer nuestro nombre, sino que se pueden hacer cosas y cosas distintas, porque, uh-huh, claro, estamos hablando de una película posapocalíptica 100% cordobesa, que yo sepa, sí, es la primera vez que se hace algo así. Y aunque sea un género tan trillado como es, sí, el tema de los zombies, los infectados, que tampoco es que salgan mucho, porque es una película muy independiente, sí, muy introspectiva y nos centramos en los personajes y en las aventuras que, sí, ellos conllevan en su desarrollo. Igualmente, lo fresco de esta historia, a pesar del apocalipsis, sí, como he dicho, esto muy trillado, es el hecho de que sea 100% cordobesa, sí, y de que no sea nada global, es algo muy, sí,
de los conflictos internos de esos personajes. Pero además yo creo que ningún tema está demasiado trillado si uno sabe presentarlo de la manera adecuada y que llegue al público, porque claro, sí. Cuando uno piensa y dice, bueno, hoy en día todo está inventado, ¿no? Es muy difícil sacar algo que ya no, antes no haya sido tocado y un género, bueno, pues inventarse un género hoy en día es casi imposible. Sin embargo, la manera de presentarlo sí que es lo que tiene que llamar la atención de las personas que luego vayan a ver este proyecto, y desde luego los minutitos que nosotros hemos visto llaman la atención, ¿eh? ¿Cómo ha sido todo ese trabajo para poder ver lo que nosotros hemos presentado aquí también? Pues el anuncio de La Sombra, que es un anuncio que obviamente no tiene ningún material de la peli, porque la peli no se ha hecho todavía, queremos, si va todo bien, empezarla en verano. ¿En verano? Es un anuncio que se hizo para presentar la estética que tendrá más o menos la película visualmente, con un color desaturado y un ligero toque de contraste. Sí. Y también para presentar ese tipo de infectado, ¿no? Tan basado en películas como 28 días después, que en el anuncio, por ejemplo, está interpretado maravillosamente por Victoria Castillo. Y ya se presentan a dos de los del trío protagonista de la película, que son Andrés R. Santiago y Victoria Arcos, que interpretan a Juan y Lucía, que son dos del trío protagonista, que se termina con Carla C. Romero, que interpreta a Elena, que es la niña de la película. Ajá. Desde luego, un elenco importante también, y todo el trabajo que hay detrás es fundamental para que al final este proyecto pueda ver la luz. La ilusión no tiene que faltar aquí. No, para nada. Al final lo que lo mueve todo, la pasión, la ilusión, el trabajo en equipo, y sobre todo que la gente con la que trabajamos, que muchos ya son habituales de otros proyectos en los que hemos estado, sigan confiando en nosotros y sobre todo en mí, que es una de las cosas que me llena, que porque si no, no estaríamos todavía agrupándonos, que es lo más importante, ir creando un grupo, ir creando un efecto colmena en el que todos nos ayudamos los unos a los otros. ¿Cómo es la parte del crowdfunding de este proyecto? Pues es una campaña que la estamos realizando mediante la plataforma Verkami, una página web donde tú puedes poner tu proyecto y todos los mecenas que se interesen por aportar tienen una serie de recompensas. Sí. Dependiendo de la cantidad, pues la recompensa será mayor. Tenemos desde el nombre en los créditos hasta un día de rodaje con el equipo. Invitación a preestreno. Efectivamente. Camisetas, todo merchandising, camisetas, chapa, una mochila también. Estamos ahora mismo desarrollando todo lo que es el diseño de merchandising y eso. Estamos intentando buscar patrocinadores con alguna serie gráfica y... ¿Cómo os puede ayudar alguien que esté en casa y que diga, oye, pues yo quiero formar parte de La Sombra, quiero formar parte de este proyecto? ¿Cómo puede sumarse? Pues primero entrando en Verkami y poniendo La Sombra largometraje. Sí. Y segundo, si no quiere optar por esa opción, pues ponerse en contacto con nosotros mediante las redes sociales, poniendo lasombra.película, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Sí. Un proyecto 100% cordobés. ¿La provincia también va a estar presente o os vais a centrar más en la capital? Pues ese tema es ligeramente complicado en esta película porque está ambientada en un futuro no muy lejano, pero claro, es un post-apocalipsis y como es una película tan intimista, por así decirlo, la película está muy centrada en campo y carretera, es un viaje, es como una road movie. Y entonces es verdad que hay varios puntos en los que se puede aprovechar, sobre todo para a la hora de difundir el turismo cordobés, que eso depende también mucho pues del tema de los patrocinios, ¿no? Se pueden llevar de una forma o de otra, pero a pesar de todo ese minimalismo, es verdad que ciertos puntos pueden estar muy a favor de esa cosa que siempre llama la atención, ¿no? Como reconocer un sitio en una película que tú has visto y qué curioso verlo así, de esa forma. Pero sí, vamos, es puramente 100% cordobesa, que es uno de los aspectos más frescos de esta historia, que unos personajes cordobeses viviendo una aventura apocalíptica en los alrededores de Córdoba. ¿Qué implica para la propia ciudad un proyecto como este? Porque es también, o por lo menos así lo entiendo yo, ¿no?, colocar a Córdoba en el mundo cinematográfico. Pues de momento, a no ser que nos hayan dicho lo contrario, a Córdoba le importa poco, porque no es que se hayan puesto en contacto muchas cosas con nosotros, y lo que queremos es eso, darnos a conocer. Entonces, dentro de poco, que estaremos moviéndonos más todavía, poco a poco, viniendo a entrevistas, a reuniones y cosas por el estilo, yo espero que a las personas con las que vamos a hablar les guste mucho el proyecto, sobre todo que confíen en nosotros, porque creo que si la cosa va bien puede ser algo muy distinto y que ayude bastante. No digo que vaya a marcar un hito, eso sería muy pretencioso, pero simplemente es por intentar hacer algo distinto. Por lo menos que suene, ¿no? Que es importante. Juan Antonio, ¿cuál es la labor del director? ¿Cómo es la dirección en el día a día? Pues un trabajo un poco de loco, que no podría llevar hacia adelante sin el maravilloso departamento de producción, que se encargan de un montón de cosas, y sin ellos ya estaría enterrado. Pero el trabajo del director básicamente es un poco manejarlo todo de forma global, porque
tú hablas un poco, como he dicho, en global, pero luego lo hice al departamento, a lo mejor de producción. ¿Puedes encargarte de hablar con este de otro departamento, con esta persona? Lo he dicho, el efecto colmena. Y luego, aparte, pues obviamente el guión lo escribí yo y el guión técnico también, que es a la hora de componer los planos. Sí. Y como los quieres tú transmitir tu película, que la tienes montada en la cabeza, a través de ese guión técnico al resto del equipo, para que puedan ayudarte a sacarlo a la luz. Y a un equipo que está repleto de gente muy habitual ya en otros trabajos, como Iván Molina, Rafa Armada, Leticia Pérez Castro, o los actores que he dicho antes. Y es básicamente eso, un poco sabes comunicarse con todos. La película que tú ya tienes montada en la cabeza, pues la tienes montada desde hace bastante tiempo, sabes transmitírsela al resto de personas. Y que al final podamos disfrutar todos de La Sombra. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, enhorabuena por este proyecto y vamos a seguir, ¿de acuerdo?, con todo lo que vosotros vais a hacer. Si nos invitáis, nosotros un día de rodaje también nos vamos, para ver cómo es todo detrás de la cámara. Por supuesto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchísimas gracias y lo dicho, estaremos muy pendientes de todo. Gracias por estar con nosotros.